¿Con qué finalidad se reunían esta mañana Jesús Martínez Vázquez, director de Expansión, y José María García Oz, su homólogo en la Gaceta, en el madrileño Hotel NH Eurobuilding? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy además hablaremos de los siguientes temas que resumimos como cada día en los titulares. Ayer tuvieron lugar las tertulias AEC PR Noticias en nuestras instalaciones. En unos instantes veremos lo más destacado. Llega la Sexta, no te olvides de la canción, programa que será presentado por el popular Ángel Yácer. Nuestra sección de salud ha entrevistado a Jorge González, director médico de MSD, sobre los recursos de formación para médicos. Hoy vendrá al plató de PR Noticias para hablar de logística la responsable de la sección, Laila El Cadi. Y acabaremos el informativo con nuestro resumen de las imágenes de la semana. Hoy es viernes 26 de septiembre, terminamos la semana y la actualidad de la red aquí en PR Noticias. Como siempre, comenzamos. Cumbre de la Gaceta de los Negocios y Expansión en el madrileño Hotel NH Eurobuilding. Sus directores, Jesús Martínez Vázquez y José María García Oz, han desayunado juntos esta misma mañana. El motivo, tratar la crisis del sector, pero también evaluar posibles sinergias entre las dos cabeceras. En las instalaciones de PR Noticias tuvo lugar ayer la jornada ADC PR Noticias. El resumen de lo más destacado lo pueden ver en nuestra sección de comunicación a lo largo del día de hoy. Creo que todos los que llevamos ya tiempo en el tema de la comunicación teníamos ese compromiso de enseñar a los que vienen detrás de nosotros sin tanto golpe. De alguna manera vamos creando ya una metodología, vamos creando ya unas formas de hacer las cosas y nos parecía importante cubrir un vacío académico. Sí, estamos detectando, curiosamente, que existen profesionales del mundo de la comunicación, en el más amplio sentido de la palabra, que están interesados en este curso. La música sigue de moda en la televisión. Ayer La Sexta presentaba a los medios un nuevo programa que lleva por nombre No te olvides de la canción. O sea, lo importante es que nos lo hagan pasar muy bien y con la excusa de que es un concurso y de que se pueden llegar a llevar 100.000 euros a su casa, pues disfrutar de las canciones que todos conocemos. La importancia que tiene para MSD la formación de médicos o el papel de los laboratorios farmacéuticos fueron algunos de los temas que nuestros compañeros de salud trataron con el director médico de MSD, Jorge González. Yo creo que tenemos un papel importante. Hoy en día la sociedad en conjunto tiene que asumir una serie de responsabilidades importantes y no pasárselas todas a los gobiernos. El gobierno es el que tiene que hacer todo o el Sistema Nacional de Salud el que tiene que hacer todo. No, todos los que formamos parte de la sanidad asumimos también una serie de responsabilidades. Y una de estas, y muy importante, es la formación médica continuada de los médicos. Nosotros hemos apostado fuerte a través del portal de Univadis y a través de estos programas que hoy estamos presentando en esta rueda de prensa. Bueno, pues los viernes toca hablar en PR informativos de logística y para ello ya tenemos a la responsable de la sección, Laila El Cadi, junto a nosotros. Buenas tardes, Laila, cuéntanos qué es lo más importante que ha pasado en tu sector a lo largo de esta semana. Muy buenas tardes, Chema. La marca FCC tiene prestigio más que suficiente. Estas son solo algunas de las palabras que ha dicho José Félix Hernández, director de comunicación y marketing de FCC Logística a PR Logística. Hernández ha estado en nuestros estudios y nos ha contado cómo se lleva a cabo la comunicación de esta división de fomento de construcciones y contratas. La entrevista completa la podéis ver en nuestra página web prlogística.com. FCC es una marca muy reconocida a nivel mundial. Somos de las pocas empresas dentro de fomento de construcciones y contratas que utilizamos la marca FCC con Motal en el logo principal y se le ha añadido la palabra logística por la especialización tan grande del sector, ¿no? Nuestra marca tiene un prestigio mundial, ya que estamos implantados en todo el mundo, incluido Estados Unidos, con unas compras recientes que se han hecho con tema de medio ambiente y tal, y nuestra marca es especialmente reconocida. El fax del que se filtró el borrador del informe preliminar es de un departamento de su exclusiva responsabilidad. Ministra, ¿qué va a hacer para que el Ministerio de Fomento de España no parezca el de una dictadura bananera? Lo primero que voy a hacer es intentar no entrar en el trapo que ustedes ponen y así no pareceremos una república bananera. Mire, ha filtrado todo lo que le ha interesado. El cambio de avión, las conversaciones, las averías, posibles errores humanos, el vídeo. ¿Cómo se atreve a hacer esa acusación tan grave sin pruebas? ¿Cómo se atreve a decir que hablar en el Parlamento es una filtración? ¿Pero qué respeto tiene usted a las filtraciones?
¿Qué al Parlamento? Me he equivocado, señoría, sí, me he equivocado, pasa algo. Ya la han visto. La ministra Magdalena Álvarez parece ser que se ha dejado llevar por la pasión del momento y en su réplica al diputado del Partido Popular respecto a la filtración del vídeo del accidente de Spanair a El País ha confundido respeto a las filtraciones con respeto al Parlamento. Este bien puede ser uno de los motivos por los que el Ministerio de Fomento ha abierto el plazo para la presentación de un plan estratégico de comunicación en el que está incluido el asesoramiento, elaboración, implantación y seguimiento del mismo. Veremos si contar con una agencia para la estrategia de su comunicación le servirá en un futuro para no alterarse en el Congreso tal y como hizo este miércoles pasado. Bueno, pues muchas gracias, Laila. Nos volvemos a encontrar aquí en el plató de PR Informativos el próximo viernes y ahora nosotros nos vamos. Les dejamos con un vídeo sobre las imágenes más destacadas que nos deja la semana. Que pasen un buen fin de semana. Muchas gracias por estar ahí. Seguiremos informando. We'll be right back.